¿Por qué te ofendes cuando alzo mi voz? ¿Por qué te asustan las montañas y el coraje de mi pueblo contra tus garras, tu miseria y tu fusil? Si yo construyo con mis manos los cielos. ¡Compañeros caídos en la lucha! ¡Porque la sangre del pueblo no se olvida! Yo le canto a la esperanza de un mañana, sin tu sombra, sin tus míseros rituales de paz. Afuera gavilanes que vence su muerte, mas dejen que te jabo. El 31 de octubre de cada año en El Salvador se conmemora el Día de las y los sindicalistas salvadoreños. Por decreto legislativo número 589, emitido el 4 de octubre de 1990. Nominación en honor y reconocimiento a Febe Elizabeth Velázquez, asesinada junto a otros sindicalistas en el histórico local de Fenastras en el año 1989. Febe Elizabeth Velázquez es recordada como la secretaria general de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños Fenastras. El hecho ocurrió a las 12:30 del mediodía del 31 de octubre de 1989, cuando se encontraban almorzando. El atentado dinamitero dejó 10 muertos y 30 heridos. Febe Elizabeth falleció cuando era trasladada a un hospital. Sus restos se encuentran aquí, en este cementerio. Junto a ella fallecieron Daniel López Meléndez, Rosa Hilda Sarabia, Luis Edgardo Vázquez, Ricardo Sestoni, Julia Tatiana Mendoza, Vicente Melgar, Carmen Hernández y Magdalena Rosales. La secretaria general de Fenastras murió a los 27 años de edad y dejó en la orfandad a sus tres hijos. Quienes la conocieron la describen como una persona profundamente humana, con claridad ideológica y política, comprometida con los cambios y con los intereses de la gente más pobre de este país. Desde muy corta edad sufrió las consecuencias de la pobreza, sin embargo, esta nunca fue obstáculo para su superación. Para pagar sus estudios, empezó a trabajar de costurera a los 13 años, recibiendo un pago menor al decretado oficialmente. A los 16 años, laboró en una de las más grandes fábricas de ropa en El Salvador, Circa S.A., subsidiaria de la transnacional Levi's Strauss Inc. Su gran sensibilidad humana permitió una acelerada comprensión de las políticas laborales injustas y del maltrato de los capataces hacia los trabajadores y trabajadoras. Su trabajo reivindicativo lo inició en el Sindicato de la Industria Textil. Por sus cualidades de solidaridad y dinamismo, fue electa secretaria general del sindicato. Durante su periodo conquistaron mejores prestaciones económicas para los trabajadores de la empresa textil. En Circa dirigió la gran huelga de 32 días. Junto a otros obreros realizaron una huelga de hambre como respuesta a la intransigencia de la patronal, lo que generó una campaña en Estados Unidos donde los trabajadores de la transnacional demandaron solución inmediata al conflicto laboral. Su perfil de lideresa sindical trascendió de la fábrica Circa a nivel nacional e internacional, siendo considerada por el gobierno y el sector patronal enemiga peligrosa de sus intereses. Febe fue secuestrada el 7 de julio de 1986 por hombres fuertemente armados, vestidos de civil, pero fue liberada después de 5 días de tortura física y psicológica. El gobierno asumió la responsabilidad y ella fue entregada personalmente por el entonces presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte. Posterior a su liberación, las palabras de ella fueron: continuaré en las luchas reivindicativas porque son justas y no temo por mi vida.
Que el sacrificio de Febe nos inspire para luchar por un ejercicio libre de manipulaciones e intereses egoístas. Mantengamos viva la memoria histórica de nuestro sector organizado. Compañera Febe, tus luchas e ideales viven y vivirán en el corazón de las y los sindicalistas. Compañera Febe Elizabeth Velázquez, ¡hasta la victoria siempre! ¡Que viva Elizabeth Velázquez! ¡Que viva! Este día que hemos asistido a esta actividad en donde conmemoramos el aniversario de la muerte de nuestra compañera Febe Velázquez, a la vez también el día de el sindicalista y la sindicalista, nosotros los sindicatos nuevos, sindicatos con nueva visión y que estamos trabajando fuertemente en la construcción de una federación de sindicatos del sector público, este ejercicio que hemos venido a hacer ahora a ofrendar a Febe y a todos los caídos ese 31 de octubre, que sirva para nosotros para animarnos en esas luchas, que sirva como el oxígeno que nos dará a nosotros más energía para seguir trabajando. Nosotros como federación, que estamos a un punto de constituirnos, estamos claros en que las luchas laborales por los trabajadores y las trabajadoras tienen ese espíritu combativo que la compañera Febe nos dejó, nos heredó. Este día, pues, como día de la sindicalista y el sindicalista, nosotros hemos venido acá a dejar esta ofrenda precisamente como parte solidaria y como un ejercicio que nos fortalece. Decirles además que en esta federación que estamos constituyendo tenemos la visión muy clara de luchar por los y las trabajadoras del sector público. Queremos decirles también que nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que cada uno de nuestros sindicatos que vamos a constituir esta federación estamos desarrollando en cada una de nuestras instituciones. Es para mí un placer inmenso e inmerecido quizás dar estas palabras a Febe, ya que cuando ella fue asesinada nosotros éramos unos jóvenes, éramos unos adolescentes y escuchábamos las noticias de ese atentado dinamitero que se dio, atentado terrorista que se dio en la sede de FENASTRA. Ese atentado fue el que marcó el rumbo de una nueva lucha, de una nueva sociedad, y nosotros y nosotras, los que estamos haciendo este esfuerzo ahora, no debemos de perder esa dirección que Febe nos marcó. Gracias a todos y a todas las sindicalistas y sindicalistas que estamos en esta actividad. Esperamos que en esta conformación de esta nueva federación esa bandera no la perdamos, que no perdamos el rumbo para que la construcción de una nueva sociedad, una sociedad más justa, una sociedad donde todos y todas tengamos nuestro bienestar laboral, donde podamos tener también todas y todos los miembros de los diferentes institutos donde trabajamos, de las organizaciones donde trabajamos, podamos tener las prestaciones que por ley nos pertenecen. Gracias nuevamente por la participación que todas y todas han dado y esperamos que en las nuevas actividades que tengamos tener siempre este cúmulo de gente para seguir trabajando. Muchas gracias. ¡Febe Elizabeth Velázquez! ¿Por qué te duelen mis sindicatos? ¿Por qué te ofendes cuando alzo mi voz? Que asustan las montañas y el coraje de mi pueblo contra tus garras, tu miseria y tu fusil. Si yo construyo con mis manos los telares, si yo produzco con mi sangre los maizales, si yo le canto a la esperanza de un mañana, sin tu sombra, sin tus míseros rituales de paz. Afuera, gavilanes, que vence su muerte, mas dejen que tejamos nuestra vida. Afuera, gavilanes, de la muerte, devuélvanos la tierra. La mañana y nuestro pan. ¿Por qué te duelen mis sindicatos?
porque te ofendes cuando alzo mi voz. Me asustan las montañas y el coraje de mi pueblo contra tus garras, tu miseria y tu fusil. Si yo construyo con mis manos los telares, si yo produzco con mi sangre los maizales, si yo le canto a la esperanza de un mañana sin tu sombra, sin tus míseros rituales de paz. Afuera, gavilanes, llévense su muerte, mas dejen que tejamos nuestra vida. Fuera, gavilanes de la muerte, devuélvanos la tierra, la mañana y nuestro pan. Que los pasos de mi pueblo ya crecientan rojo a borrojo de vida en su lucha por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!